una galera de guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Es mongol, pero pasaron por aquí. Debo de estar cerca de la ciudad perdida. Ahí arriba debe de haber algo. María Adula está atrapado. El hielo cedió y su dorsal se partió en dos. Poco importa. Aunque esperaba poder utilizar sus cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo a 6 de los mejores hombres de la Orden de la Trinidad y hemos acumulado comida y provisiones mientras los marineros se morían de hambre. Todavía no lo saben, pero la causa se cobrará sus vidas. Mis hombres y yo encontraremos cómo salir de estas cavernas heladas y marcharemos a pie. Antes de que el hielo se tragase la nave, oímos música al sur. Esa será nuestra primera parada. Pero primero, debo descansar. El frío me ha calado los huesos y se me cierran los ojos. Solo una cabezadita. Funcionado.
hecho. Ahora a ver qué encontramos ahí arriba. Toda esta fortuna con ellos. Nuestro destino está sellado. Moriremos aquí por culpa de Carraldus y de la locura de la Orden de la Trinidad. Mi nave jamás volverá a surcar las aguas. Nos adentramos en el mar glacial con el invierno demasiado avanzado. Yo hubiese dado la vuelta, pero Carraldus se negaba a abandonar a este profeta perdido. Él y sus implacables guerreros se hicieron con el mando. Forzó la nave a avanzar por afluentes poco profundos hasta que fue imposible continuar. Entonces obligó a mi tripulación a construir patines deslizantes y el muy cerdo nos hizo arrastrar la nave por tierra. Cualquier negativa era castigada con la excomunión y la muerte. Aunque no había sino muerte en la obediencia. Me aseguraré de que perezca aquí con nosotros. Siempre guardo una dosis de veneno a mano por si toman el barco. Ahora podré darle otro uso. Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Bizantino. El esmaltado es precioso. Este retrato está desfigurado. Parece que representaba al profeta. Habrán tenido que ocultar su fe. El loco sigue adelante. No sé qué es lo que le guía. Atravesamos las montañas congeladas de los confines del mundo. Su gente está muriendo. Todos los días paso junto a tumbas o cadáveres que han dejado por el camino. He adelgazado y me he endurecido, pero ya estoy cerca.
Mi caballo murió. Esa yegua que me había acompañado desde las campañas contra los búlgaros. La sacrifiqué y me guardé su carne. Pero estoy muy cerca. Puedo oír cómo cantan encima de la cresta de la montaña. Se oye la alegría en el viento. El profeta morirá esta semana y yo volveré con la orden de la Trinidad, triunfante. Solo un día más y le alcanzaré. No soy tu enemigo. Eso habrá que verlo. ¿Has matado a esos hombres? Los maté para sobrevivir. Y tú hiciste lo mismo. ¿Cuánto llevan aquí? Unos días, como mucho. Los invasores cogieron a muchos de los míos. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo irme. He venido por algo importante. Ellos también. Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la garganta. Estamos en el mismo bando. Espero poder demostrártelo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Así que hay gente viva aquí fuera. Y parecen haber estado viviendo aquí durante muchísimo tiempo. Aislados durante décadas, tal vez siglos. Me percaté de los elementos de sus vestiduras. Los pequeños adornos que no hubiesen estado fuera de lugar en el Imperio Bizantino. ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán de la ciudad perdida y de la fuente divina? Está claro que la Trinidad hará cualquier cosa para averiguarlo. Me temo que, sean quienes sean, están en grave peligro. Esperemos que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo cierto.
Ahora no puedo hacer nada por él. A todas las unidades. Acaban de avisar. Constantín viene de la... El primer día en Siberia y pasa. 2 años en Afganistán, otro en Indonesia y nada. Pero salimos un día aquí, al hielo, y ¡pam! Mató a alguien. Vi cómo se le ponían los ojos vidriosos al hombre mientras me pedía algo. No era en ruso. No tengo ni idea. Esperé con él mientras le observaba. En un momento estaba aquí y el siguiente, nada. Solo carne. Vomité en la nieve. Se mezcló con la sangre del hombre. Pero ahora no es más que carne. Solo carne. Y yo estoy vivo. Constantine sigue diciéndonos que estamos aquí por una razón especial. Nos dice que estamos haciendo el trabajo de Dios. Empiezo a verlo claro. Hay que anclar todo esto antes de que llegue. ¿Eh? ¿Me oye alguien? Vaya, mierda. Hay que reparar las comunicaciones. Contra 3 hombres armados con un hacha. No sé cómo han logrado hacerse con uno vivo. ¿Quién narices es esta gente? El reconocimiento inicial indicaba que había una vieja aldea en estas montañas, pero esperaban encontrar granjeros. ¿Qué ha sido eso? Voy a ver. Recibido. Están llegando más. Hasta que encontremos a alguien que apague la bomba, quiero que estas cajas estén bien lejos del fuego. A paso ligero. Tienen munición y no podemos permitirnos perderla. Vamos a salir. Hace unos cuantos minutos que no oigo disparos. Creo que está despejado. No lo des por hecho. Mantente alerta hasta que restablezcamos las comunicaciones con la prisión. Estamos solos. Ese era el helicóptero de Constantine. ¿Qué estará haciendo aquí abajo? A mí no me preguntes. Se llevaron a uno de los nativos vivo para interrogarlo. Pero nos ha costado 3 hombres. Imagino que el mando quiere ver qué descubre. Constantine espera más de nosotros. Alguien va a pagar ese error. Da prioridad a la munición y sepárala de las raciones. Creo que nos va a interesar que esté a mano. ¡Estamos cayendo! ¡Cuidado!
sé que he aceptado algunos trabajos de una legalidad cuestionable y que eso no te hace feliz, pero no podía dejar pasar este contrato. He estado intentando conseguir trabajo con la Trinidad durante años. Son discretos, los sueldos son desorbitados y siempre dan oportunidades. Y ahora que estoy aquí, ya me quiero largar. Estamos en una instalación soviética abandonada en medio de ninguna parte. A nosotros los contratistas de baja categoría no nos cuentan nada, pero creo que puedo estar ayudando a gente muy peligrosa a conseguir un arma nuclear o algo igualmente terrible. Y de verdad creo que estoy siendo optimista. Respóndeme si recibes esto. He creado un canal seguro en la red. Uno se esperaría que, para una operación como esta, la seguridad fuese mejor. Pero me imagino que por eso me contrataron. El Ejército Rojo se acerca. Llevo siguiéndolos durante semanas, viendo cómo cientos de hombres construían la monstruosidad de hierro en el hielo. Muchos han muerto y han dejado sus cuerpos congelados dispersos por la tundra, sin ritos de transición, ni enterramientos ni incineraciones. Estos nuevos invasores son crueles e impíos. ¿Vendrán buscando los metales preciosos de la montaña? ¿O les atraerá la fuente divina como a tantos otros antes? Mi gente ha de prepararse de nuevo para la guerra. Thank you.
sé si puedo detener la fuga. Si esto falla, tendremos que bloquear la tubería hasta que podamos conseguir una válvula nueva. No sé si podremos encontrar refuerzos aquí. Te dejé al mando. Sí, señor. No esperábamos tanta resistencia. Tú eras mis ojos. Ver era tu misión. Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación. Sí, pero... No. No. Tú no. Nada. No. ¿Qué haría alguien como tú? Tranquilo. Tranquilo. No temas al sufrimiento. La meta está muy cerca, pero debemos estar atentos. Si tenemos éxito, nos espera un mundo nuevo. Uno a nuestra medida. Constantin, se te requiere en la prisión inmediatamente. Tenemos un rehén que puede que se pare. Permaneced fieles y participaréis de la gloria de la Fuente Divina. ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¿Qué hacemos con él? ¡No! Que nadie lo toque. Parece que tenemos otra fuga de... Venga, cerradla. No podemos permitirnos más pérdidas tras ese ataque. Vale, controlado. Sostén esa pieza. Solo necesito hacer más palanca. ¡Mierda! Se ha desmontado el acoplamiento. No veo más... ¡Aquí vienen! Vamos a buscar. ¡Manteniendo la posición! Propaganda soviética. La noche no evitará que trabajemos. Ah.
Constantine está aquí. El hombre que intentó matarme en Siria. Es violento, peligroso y lo que es peor, parece totalmente entregado a sus erróneas creencias. Parece que tengo por costumbre enemistarme con fanáticos religiosos. Imagino que es cosa del territorio. ¿Quién más podría estar buscando el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron por radio a un prisionero con información. ¿Será alguno de los nativos que me he encontrado? Y si es así, ¿qué sabe? A la Trinidad no le va a temblar el pulso con sus métodos. Tal vez pueda encontrarlo, averiguar lo que sabe. Puede ser útil ganarme la confianza de los lugareños. Pasar por ahí sin que me vean. Debe de haber otra forma de entrar. Soy tu enemigo. ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después. Si quieres respuestas, escucha con atención. Hemos conseguido destruir la vieja torre de radio, pero hay repetidores que los mantienen conectados. Tenemos que desconectarlos. Ayúdame y les diré a los demás que pueden confiar en ti. Estaré atenta por si los veo. Bien. No nos queda mucho tiempo. Me he infiltrado en las filas enemigas y me he enterado de que vienen en busca de los abundantes recursos de la montaña. Parece que no saben nada del secreto que protegemos. Los que construyen el Camino de Hierro son prisioneros, esclavos del Ejército Rojo. Hay máquinas enormes que usan ese camino con el fin de traer más esclavos, comida y materia prima para construir una pequeña ciudad. Tengo que volver con los míos para planear el ataque. Si logramos que sufran muchas bajas antes de que alcancen la montaña, puede que se rindan y retrocedan.
buscarle más información al prisionero. A Constantine no le hará gracia si tiene que hacerlo él mismo. Redoblaremos la presión sobre él, pero está claro que ya tenía experiencia con técnicas de interrogación. Creemos que es el líder del resto. Tiene que saber mucho sobre la fuente divina. Encuentra su debilidad. Sé creativo. Ese prisionero. Tal vez pueda encontrarlo. Esto es ruso. Parece que estas señales apuntan a un lugar cercano, pero no consigo entenderlo. Debe de haberlos instalado la Trinidad.
ciudad va tras la fuente. Debería descubrir lo que saben. Estas señales no son rusas. ¿Una advertencia, quizá? Fue perseguido, y también sus seguidores. Parece que abandonaron esto a toda prisa. ¿Encontraron los soviéticos algo aquí abajo? Ahí abajo hay agua. Por el ruido parece que es bastante. Una moneda de oro con la imagen de una ciudad grabada. Y aquí está el profeta. Seguramente era la moneda oficial de Kitez. Del profeta fundido en oro. Los orfebres de la ciudad empezaron a desarrollar un estilo propio, pero aún se asemeja a la artesanía bizantina. Eso tiene que ser parte de las instalaciones. Allá vamos.
una barrica de aceite. El agua lo está erosionando todo. A este paso, en unas décadas apenas quedará nada. Es una cisterna. Esa puerta es la que contiene el agua. Marcas de agua en la pared. Los niveles cambian. Vale, ahora debería poder cruzar a nado.
pueda hacerme con la barrica de aceite desde el otro lado. Este aceite debería ser más que suficiente para iluminar los pasadizos inferiores, pero ten cuidado al transportarlo. No hemos perfeccionado aún el refinado y sigue siendo muy volátil. Conocerás al hombre que supervisa la construcción, al igual que todos nosotros. Sin su conocimiento de la Tierra, ninguno hubiésemos sobrevivido al dificilísimo viaje. No te demores. Y si te pidiese noticias de su esposa e hija, finge ignorancia. No puede aceptar que pereciesen durante nuestro éxodo y confía en que llegarán de un momento a otro. Necesitamos su ingenio y temo que si viese la verdad, lo perderíamos por entero. Escrito antiguo de los dones de la tierra.
Tal vez haya un modo de ascender hasta la vieja prisión.